Conocer el Esequibo es cuidar nuestra identidad nacional. Incidente del Cuyuní. Durante el siglo XIX, en momentos difíciles que se vivían entre los Estados Unidos de Venezuela, el Reino Unido y su colonia de la Guayana Británica, se escenificó un incidente militar entre ambos estados. En fecha 2 de enero de 1895, rotas las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, se establecieron un grupo de policías británicos comandados por el inspector Barnes a orillas del río Cuyuní, en su margen derecho, enfrente de la desembocadura del río Yuruari. Tomaron un puesto militar venezolano y alegaron que el territorio que pisaban pertenecía a la colonia de Guayana Británica. Ante los hechos suscitados, el capitán Antonio Avelino Domínguez, segundo al mando del general Antonio Cifontes, fue enviado para recuperar el asentamiento. El resultado fue el desmantelamiento del puesto policial inglés y el apresamiento del inspector Barnes. Barnes fue interrogado por Cifontes, quien recibió varias ofertas de los ingleses de abandonar el Cuyuní a cambio de liberarlo y dejarlo ir de regreso a Berbice, a la que se negó el general Cifontes y decidieron llevarlo hasta Ciudad Bolívar. Se considera al general Cifontes el héroe que defendió el territorio venezolano ante la invasión inglesa previo a la reunión del Tribunal del Laudo en París en 1899. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba.